eso me gusta esta madre. La inteligencia por encima de la fuerza bruta, ¿eh? ¿Qué hubo? Ahí están esos vatos. ¿Qué dices? ¿Entramos? Pues ya qué. Yo no sé por qué se te dio armar esa entrega aquí hoy. Tan buena que está la corrida, hombre. Hay que chambear. ¡Ole! Por eso mismo escogí este lugar el día de hoy, Chema. Está bien lleno de gente. ¿No dijiste que no te daba buena espina estos vatos? Pues no. Pero vamos a salir de dudas. Bueno, mijas, nos vemos al rato para celebrar, ¿eh? Ahí les doy su estocada. ¿No reconociste a ninguno de esos güeyes, güero? No, pero pueden tener disfraz como yo. Maybe they're undercover, man. Yo no conozco muy bien a la gente nueva de la DEA de Arizona, pero lo que sí sé es que tenemos que salir de aquí. No me gusta estar tan expuesto. No, pues te hubieras puesto bloqueador, güero. Ahora sí, a rezar, que salgamos vivos de esta. Vos, si no estás seguro de esto, Chema, lo dejamos hasta aquí. Ya después buscamos otros vatos para colocar esa merca. Estamos estancados. Necesitamos reimpulsar el business. Vamos a esa feria. Hay que jugárnosla. Chema. ¿Qué hubo? Mira para allá atrás. Es una p*** trampa, te dije, güero. ¿Estos no son compas tuyos? Este puede ser uno de los directores de la DEA de Arizona, Chema. Todavía hay chance de salir de esta, Chema. Yo te cubro, abortemos. ¿Cuál abortemos? ¿Es que me viste embarazado o qué? No, vamos a darles la sorpresita. Para que aprendan a no meterse con el Chema de Negas. ¿O qué, güero? Bring it on. Síganlos. Van escapando por el acceso norte. ¡Vamos!
Chema, ahora como que sí nos tocó, carnal. Man, there are way too many. Y como nosotros matamos mis compañeros del DEA, ellos no van a perdonar, man. Bueno, cuando ellos van, yo voy de regreso, güey. ¿Y qué estás planeando, carnal? Coche. ¿Cómo dejar agarrar? ¿Ya tenemos listo todo? Listo, patrón. ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Órale! Prepárate, chino. Para un encargo. A ver, agárrame aquí, güey. ¿Quién pidió pollo rostizado? Nosotros solo perdimos a 6, pero esos cabros han de haber perdido entre 25 o 30 cabros. Claro, nunca lo van a aceptar porque siempre manipulan la información. Pero si siguen con el temita de la extradición, les espera eso y más. Estás muy cabrón. Oye, ¿y tú puedes armar un desmadre de esos desde aquí? Pues claro, tengo un chingo de gente trabajando para mí allá afuera. Oye, ¿el toro y el gringo siguen trabajando para ti después de haberte puesto en peligro? Hay cositas que a los compas se les perdona. Torito ha sido mi mano derecha desde hace mucho tiempo. Y el gringo, que en paz descanse. Ay, ese cabrón estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Tener un agente de la DEA de aliado es un lujo. Y esa es una que le tengo que cobrar al Casillas. A ver si chico mi huevo. Me vale madre ese Aurelio Casillas, Ramiro. El presidente de este país soy yo. Y es una decisión tomada. El Chema Venegas se va extraditado a los Estados Unidos. Está usted demasiado alterado, señor presidente. Lo mejor es que se calme, ¿no? ¿Quiere que le dé un ataque al corazón? No estoy jugando, Ramiro. Aurelio tiene que entender que lo mejor para todos es que ese cabrón se vaya extraditado. Y tú se lo tienes que explicar. ¿Te tiene ardido que el Chema Venegas haya sido el marido de la hija de Aurelio Casillas, Omarcito? Por eso estás tan ofuscado. A ver, Ramiro, ya de mí no te vas a burlar. ¡Le paras ya! Habla lo que tengas que hablar con Aurelio para que no tengas broncas, pero el Chema Venegas se va de México. ¿No le encanta andar bajo de la tierra, Mulca? Pues más abajo lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar al infierno y de los gringos.
Ahí va a ir a parar el muy pendejo. Mayra, ¿se sabe algo de Ruth? Ahorita no me eche. Paloma, por favor, que no estoy de humor de nada. ¿Es Ruth otra vez? Oye, ¿qué clase de asistente es esa que se le pierde tanto al jefe? ¿Me puedes dejar solo, por favor? ¿Te puedes salir de aquí? ¡Que te salgas! ¿Me permites un segundo, por favor? ¿Te pedí o no que me dejaras solo? Vaya, hasta que por fin apareces. Ahorita estoy resolviendo mil broncas y estoy dejando listas algunas cosas antes de irme a la boda de tu prima, a la que por supuesto no puedes ir. Te me estás escondiendo y quiero saber por qué. ¿Estás volviendo a ver al Chema Venegas? Si tu gente de inteligencia es la que te está diciendo esto, están muy mal. Hace mucho no veo al Chema. Pero si quieres, puedo ir, digo, para alimentar tus celos. Tengo pruebas de que ya lo volviste a ver una vez, Rutila. Omar, te he dicho mil veces que el Chema y yo tenemos un hijo y tenía cosas que resolver con él. Pero tú eres mi mujer, Rutila. Y no quiero que te estés viendo con un delincuente de alta peligrosidad que está haciendo de este país una mierda y el hazme reír de todo el mundo junto conmigo. No me tienes que decir a mí quién es el Chema Venegas, ni el peligro que corro a su lado. Lo conozco perfectamente bien, a él y a ti. Digo, por si quieres hablar de delincuentes. Ay, Chema, ¿hasta cuándo me vas a dejar en paz? Gracias, carnal. Oye, Chema, ¿es cierto eso de que te entregaste a las autoridades? Que fue un negocio que hiciste con el gobierno. ¿Eso andan diciendo? ¿Cómo me creen tan para venirme a encerrar aquí yo solo? Pues se ve muy tranquilo con eso de la extradición, patrón. ¿O será que se piensa apelar? Eso dicen. Se escuchan ruidos, dicen que andan arreglando los drenajes y todo eso. Gente tan hocicona, tan imaginativa, ¿no? Ah, si yo me quisiera pelar, nadie lo sabría. Y qué bueno que anden arreglando los drenajes, güey. Que si hiede a veces, ¿a poco no? ¿O eres tú, eh? ¿Eres tú, pirri, el que no se quiere? Pues mi Chema, ya sabes, yo tengo dinero. Yo soy de los tuyos. Donde cabe uno, caben dos que no. O tres. O cuatro. O te lo renaco. Bueno, ahí se ven. Dámonos un cafecito. Se cree como que si fuera hecho a mano este güey. Si quisiera, nos llevaría a los dos. Y algunos más, si se le pega la gana. La información de la fuga. Andas de chismoso con tus camotes, ¿va? Oh, ¿qué pues, patrón? Pues como creí. No soy chivatón. Vale, pásame el teléfono. Órale, güey, sin miedo. Denme. Bueno, ¿me oyes? ¿Qué pasó contigo? Qué gusto escucharlo. Sí, todo bien, todo bien. No, nada está bien. Aquí todo el mundo está hablando hasta con su madre. Yo no ando jugando golf, cabrón. ¿Cómo vas? Va todo muy bien. Los topos están trabajando duro y me dicen que en 3 días llegarán hasta donde estás. No tengo 3 días, Meneses. Te doy hasta mañana, ¿oíste? Déjame hablar con ellos. Otra cosa, la persona esta, la periodista que quiere conocerte, ha estado llamando, que den verla hoy. Como quiere la condenada. Me gusta por agresiva. Nada
Nada más truena los dedos y todo el mundo tiembla. Está hasta como para ponerle casa. Sí. Pero primero es lo primero. Vamos. Dígale a su camarógrafo que no se exponga, señorita. Puede haber narcos rezagados. Ay, oficial, perdóneme, pero no le creo. ¿Me puede decir dónde están los que operaban todo esto? ¿Qué me está diciendo, señorita? Que es imposible que un sembradío de este tamaño, a escasas horas de la Ciudad de México, no sea del conocimiento de las autoridades. Basta, señorita. Se le dan todas las facilidades para que realice su trabajo y lo único que hace es atacar a las fuerzas del orden. Apágame esa cámara, por favor. Contésteme, oficial, ¿sabía usted o no sobre estos sembradíos de amapola en el estado de Guerrero? ¿Sabe que el presidente municipal de Petatlán apoya al narco? ¡Alto! ¡No dejes de grabar, Fatmin! ¿Yo, señorita? Nosotros arriesgando la vida y usted solo viene a echarle mierda al ejército. ¡Vamos! ¡Ataquen! Desde ahí no te muevas. Una vez más, el ejército finge que combate al narcotráfico, mientras sus oficiales hacen silencio cuando se les menciona a las autoridades coludidas con el crimen organizado. Ahí están, hectáreas y hectáreas de sembradíos de amapola que el día de mañana se van a convertir en heroína en las propias narices del ejército. Reporta desde la Sierra de Guerrero, Auristela Durán. Vámonos, Fermín. No voy a hacer que uno de estos capos se les pierda una bala y nos caigan los hortos. Eloy, dime que ya terminaron. ¿Cómo cree, licenciado? Aquí estoy con el licenciado. Dice que acabes para mañana en la noche. ¡Ajo de madre! ¿Que venga a hacerlo él? Le dije 3 días. ¿Que no saben que no tenemos 3 días? ¿Que no saben que el jefe tiene prisa? ¿O qué es lo que quieren? ¿Que se nos caiga todo y que a ti, a mí, al colombiano y hasta al perro nos metan un plomazo en la cabeza? Ahorita tenemos que estar tranquis, patrón. No debemos llamar la atención. Ya mero vengo por usted para llevarlo a la visita. Averíguame quién anda de hocicón. Porque si el Janicho y el Pirre lo saben, porque algo más fuerte anda rodando por ahí. Un secreto no es lo que no se sabe, sino de lo que nadie habla. Y eso depende de ti. Tranquilo, patrón. Todo va a estar bien. No me digas tranquilo, Cada vez que me dicen tranquilo, me emputo el triple. Sácase aquí. ¿Por qué me sacas? Yo solo te estoy pagando esa feria, Sota. Ya, suelta la sopa. ¿Ok? ¿No te gustó el coche que le mandaron a tu vieja? Ya te pagué ese favor, hasta con intereses, Janicho. Lo del Chema son puros cuentos. Abre. Sí, ha habido bastante movimiento. Vinieron a verlo varias chamacas y los abogados, pero fuera de eso, Nel. Ese está planeando pelarse de aquí y tú me vas a dar el pitazo de esa movida. Porque yo también me quiero pelar de esta madre. Hola, princesas. ¿Qué onda? ¿Les interrumpo el romance o qué? Nada, Manny. Este que se queja hasta del aire. Ah. Abusado. También, cabrón. ¿Eh? Pórtense bien. Tengo que ir a México a leerle la cartilla a un imbécil que no entiende que el que manda soy yo. ¿A quién? Al presidente de la República Mexicana, Primor. Permiso. Pase. ¿Es eso? Dice el Ministerio Público que con los antecedentes que tiene y por el peligro de fuga no fue difícil apresurar las cosas. Perfecto.
Ya tenemos la orden. Queda hoy para la historia que yo fui el presidente que logró extraditar al Chema Venegas a Estados Unidos. Mira nada más, mi niña. ¿Qué te hacía menos vestida? Deja eso, hombre. ¿Qué me tienes? Pues... No, no, así no. Así no, así ya te la sabes. Eso. Mira nomás. Te están esperando en la sierra. ¿Eh? Solo tienes que llegar. Qué buena estás. Mira nomás. ¿Cómo me tienes? ¿Lo sentiste? Hablé con Meneses. Dice que la periodista esa te quiere ver. Yo sé. Platiqué con él. ¿Te imaginas? Yo en televisión internacional contando mi historia. A mí se me hace que te gusta la vieja esa, ¿verdad? ¿Te gusta, Chema, o qué? ¿Qué podemos hacer por usted, señorita Durán? Le voy a ser muy honesta y prefiero ir al grano. Una cadena de noticias en Estados Unidos está muy interesada en una periodista que hable sobre temas de Latinoamérica. Y yo quiero impresionarlos. ¿Y qué mejor manera que con una entrevista de Venegas? Así que me encantaría una para mi programa Los Caminos Blancos. De acuerdo. Licenciado Meneses, qué gusto. Por fin nos conocemos en persona. Mucho gusto. Verónica Cortés, la productora de nuestro programa, y bueno, ella fue la que lo contactó. Bueno, no sé si ya lo hablaron, pero queríamos ver la posibilidad de que Auristela fuera a visitar al señor Venegas. Evidentemente iríamos con todo nuestro equipo para hacer las entrevistas. Digo, con una vida tan intensa, seguramente serán varias horas. Está bien. Podemos ir adelantando eso. Bueno, pues hicimos este documento para que tengan por dónde empezar. Sí, ¿quiere checarlo, por favor? Seguro. Mañana voy a verlo y puedo consultar qué podemos hacer para que ustedes se encuentren, aunque sea de modo virtual, a través de una videoconferencia o algo así. ¿Están de acuerdo? Me encanta la idea. Bueno, pues entonces me retiro. Se lo agradezco muchísimo. Hasta luego. Buen día. No se preocupe, conozco la salida. Ok. Gracias. Necesito hablar con Silvano Barrientos. Tiene que organizar todo con el canal. Chema Venegas en exclusiva para iCool News. Sí, me has hecho el día, tía. ¿Cuándo nos vemos? Te quiero presentar a todos los dueños de aquí y sobre todo, lo más importante, a la persona que te va a dirigir aquí, tus primeros reportajes en la cadena. Te va a encantar, ya verás. En cuanto sepa algo de los abogados o tenga la videoconferencia, voy para allá a verte. Me estás dejando con mucha curiosidad. Bueno, pues cuando vengas aquí te quito la curiosidad en persona. ¿Te parece? Un beso, guapa. Más besos para ti, querido. ¿Qué te dijo que te dejó tan curiosa? Que nos va a conseguir un director que nos va a impresionar. Yo solo espero que no sea de esos izquierdosos españoles que no me caen tan bien. Pero estoy intrigada, ¿eh? Sound good? Thank you so much, Ali. Thank you so much. Thank you. The Fox, it's a wrap. See you tomorrow. Thank you. Good news? Let me see. I think so. I don't want to be disturbed, okay? I'll win. I'm so happy. Perfect. Remember, she is the journalist and she does the interview and writes the script. Okay? No problema. El Chema Venegas. One of the most famous drug dealers in the whole world. Keep in touch, bro. Take care. Bye. Ay, gracias, mi niña. Gracias. Oye, ahora sí. Vas a tener que estar bien atenta, ¿eh? Porque esto está que truena. Vas a ir con los de las avionetas y te les vas a personar. No los llames. Y te vas vestida como cualquier tía Panchita. No quiero que llames la atención. ¿Estamos? Estamos. ¿Y qué más o qué? Dile al Torito que... lo voy a buscar. Que esté al pendiente. Pompeyo, comunícame con el Toro. Thank you.
Lorena. Oye, ¿has sabido algo del Chema? Nada, que sigue en el reclusorio. ¿Por qué? No, nada. Alguien me lo mencionó y quería saber. Desde que trabajo para tu papá no he vuelto a tener comunicación con él, Rutina. ¿Pero por qué? ¿Hay algo que te tenga preocupada o qué? Por el momento, no. Pero si sé de algo, te aviso. Y si hablas con él, no le digas que te pregunté. Luego los hombres son más chismosos que las viejas. Yuka. ¿Eh? ¡Yo! ¡A la madre! ¿Qué hubo? ¿Cómo los tratan? Cualquier cosa me... ¿Qué hubo, güey? ¿Qué está pasando? Pues tengo órdenes de llevarte a la oficina del director. Acá. Son órdenes. ¿Órdenes? Pues si te pusimos donde estás y te estamos pagando esa pinche feriezota para que las órdenes las des tú, cabrón. Pues sí, pues, pero es ese pinche director que quién sabe qué se trae. Eso sí se lo advierto, patrón. Para eso me gustabas, cabrón. No, pues. Llévenselo. Tal bueno, pone en caro, ya. Ole, mira nomás, qué seriedad, ching. Mira nomás. Hasta que por fin nos vemos las caras, Venegas.